los miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Fallé, que lo intentaba y fracasé, y con mis lágrimas regué las noches frías del ayer. Me llevaron a tomar las decisiones que tomé, y como un viento fuerte y recio me levanté. Y fue pasando el tiempo y fui encontrando mi verdad. Solo Dios pudo llenar mis días de felicidad. La primavera apareció y en vida nueva me encontré. Y como un viento fuerte y recio me levanté. En sus brazos.
fuerzas tendrás si confías en Él. Señor Jesucristo, bendito seas en esta mañana en que nuestros ojos se abren, Padre, en que podemos admirar la hermosura de tu creación, Señor, la obra de tus manos. Podemos reconocerte en todos nuestros caminos, podemos sentir la brisa que cae, Señor, el rocío de la mañana. Podemos escuchar el canto de las aves, Señor, que fieles a ti, te alaban y te bendicen en todas las mañanas. Bendito sea, Señor, por este nuevo día. Te damos muchísimas gracias porque tú estás atalayando este campamento que está levantando en este tiempo, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, porque tú tienes tu mano extendida hacia tu pueblo, Padre, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, porque estamos seguros en ti, Padre, porque estamos confiados en ti, Dios, porque tú nos estás levantando del sueño en que estamos, Señor, porque tú envías una palabra nueva cada día, Señor, porque con la palabra nos levantas, nos animas, nos consuelas, redargulles en nuestro corazón, Señor, y nos estás invitando a levantarnos del sueño, Señor, en que estamos, Padre, a tomar nuestro lecho y caminar, Señor, dejar la quietud, Padre, en que podemos estar en este momento, Señor, y levantarnos a una experiencia nueva cada día contigo, Padre. Bendito sea, Señor, por tu amor incomparable, por tu amor eterno, Señor, con que nos has amado. Te damos muchísimas gracias, nos disponemos a oírte, Señor, a recibir de ti, a recibir tu palabra, tus enseñanzas, Señor, a hacerlas carne y poder levantarnos, Señor, en una nueva creación, renovando el espíritu de nuestra mente. Bendito sea, Señor. Amén. Buenos días. Aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Muy buenos días, mis hermanos. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de febrero. Bendito el Señor por la vida que nos da, la fuerza que nos da para levantarnos hoy con muchas ganas, con mucha disposición, con mucha alegría y con mucho gozo, porque tenemos la conciencia de que como hijos de Dios y que siendo hijos de Dios, tenemos la capacidad, la habilidad, la dotación necesaria para poder cumplir y hacer cumplir su magno propósito sobre nosotros en estos días. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema de esta semana, que se titula Las Tres Fiestas. Y continuamos. Entonces, el creyente que se queda aquí en este reposo del primer día de la fiesta de los panes, acepta comerse ese pan. Acepta que ese pan sea quebrado para su propio beneficio y como de ese pan, y come de ese pan para su propio alimento, para su propia sanidad, etc. Pero el que se mete a la experiencia de panes es que va a trabajar la conformación del pan, se va a involucrar el pan de harina con aceite, sin levadura. La levadura, dice la escritura, que hace referencia a la malicia y a la maldad. Dice, celebremos la fiesta despojados de la levadura de la malicia y de la maldad. Entonces, aquí el creyente empieza a despojarse de esa levadura. La harina resulta que son semillas de trigo molidas, trilladas, pasadas por un molino, que en aquel tiempo la figura de un molino era una roca.
una piedra que trituraba, molía, pulverizaba los granos de trigo. Y entonces, lógicamente, sale el tamo, salen afrechos y el viento los lleva y va quedando el grano puro, el cual es molido y queda la harina. La harina está representando un creyente cuando ha sido tratado por el molino. Porque un creyente puede ser creyente sin ser tratado por el molino. Solo necesita ser creyente. Y para ser creyente, pues, tiene que creer. Creer, mantenerse creyendo. Ahora, uno puede participar de la fiesta de los panes también solo por la fe, por la pura fe. Había un corito que cantábamos hace algunos años que decía, solo creer, todo es posible, solo creer. Ese es un corito que tiene una validez para el creyente. Ese que está en la experiencia de solo creer, todo es posible. ¿Puede ser perfecto el creyente? Claro que sí, por la fe. ¿Santo? Claro, santo como el Padre Celestial, por la fe. Pero el creyente que es tratado por la piedra, por la roca que lo sitia todos los días de su peregrinación, la cual es Cristo, y dice que el que cae sobre esa roca será quebrantado, y aquel sobre quien caiga la roca será desmenuzado, entonces se vuelve harina. Después de la harina viene el aceite, que es la unción. Se amasa, se revuelve. Esa es una parte, ya como un refrigerio. Después de tanto quebrantamiento, pues la unción es como un bálsamo, es una frescura, porque es aceite de oliva machacada. La oliva también es machacada. La unción también se produce con molino. Y ahí sí, al horno. Ahí sí es al fuego, pues pan sin fuego no es pan. Aquí hay varios panaderos literales, seguramente entre todos nosotros, y saben que eso es así. Entonces la cocción, el fuego quebrantador, el fuego consumidor. Cuando finalmente está el pan, sale. Sale para ser quebrado, para ser partido, para que otros lo puedan disfrutar. El pan no es pan con respecto a sí mismo. El pan es pan en cuanto a los demás. Entonces, lo que nos está señalando esto es que el creyente, para que sea creyente, ni que el Señor le señaló camino para que, tan bonita la figura del pan, ni para que participemos de la Santa Cena con una copita de vino y un pan. Y recordamos al Señor y anunciamos su muerte y gloria a Dios. Claro, si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, todo es para la gloria de Dios. Pero nos está anunciando que el creyente que se trabaja esta semana de reposo, el día 21 está elaborado, está dispuesto para entrar a esta experiencia, que es ser las primicias. Dice la Escritura que Cristo es en sí mismo las primicias. Se celebraba la fiesta de Pascua con una gavilla de trigo de la cosecha, que no era toda la cosecha. Se mecía delante de Dios para mostrarle al Señor: mira, Señor, te damos gracias por esta manada de espigas de trigo. No son todas, no es toda la cosecha, porque sabemos que al final de los tiempos vendrán muchas y millares y millones de espigas. Pero en este tiempo estamos levantando un testimonio de unas primicias, los primeros frutos, que son iguales a la primera semilla original que se sembró. Porque si el grano de trigo no cae y muere, pues queda solo. Pero si cae y muere, lleva fruto. Y de ese fruto, estas son las primicias, los primeros frutos. El grano de trigo o simiente original es el Cristo de Dios en la persona del Señor Jesús, que cayó en tierra y murió. Nosotros podemos celebrar la fiesta de primicias por la fe en Dios. Pero las primicias, en un sentido, y esto es verdad, son el Señor mismo. Pero es que resulta que eso es verdad, pero es como una mentira detrás de la cual nos ocultamos. Porque resulta que el Señor es el todo en todos. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el pan de vida. Él es Cristo, las primicias, claro. Y así
seguimos nosotros por fe. Si quiero caminar, si me da por salirme de aquí, de la experiencia de la apropiación por fe, si me da por andar como Él anduvo, me da por seguir el ejemplo, entonces ya no me llena que Él sea el pan. Si me parece admirable que Él sea el pan y yo canto coritos que digo que Él es modelo, pues yo tengo que ser también pan. Entonces yo tengo que también tener simiente de vida y ser molido y ser revuelto con otras simientes y acoyuntado y ser ungido y tratado por el fuego y ser quebrantado para bendición de otros, para vida de otros. Jesús, Señor y Cristo, abre un espacio para usted o para mí que anhele estar en Cristo. No que Cristo esté en usted, sino que usted esté en Cristo. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, esto es para los creyentes, esto no es para los incrédulos. A todos los creyentes, pues Cristo está en ellos. Ahora, de entre todos los creyentes, que Cristo está en ellos, si de todos los creyentes alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la señal es que las cosas viejas pasan y todas se hacen nuevas. Es muy diferente que Cristo esté en mí a que yo esté en Él. Cristo habita por la fe en el corazón del creyente desde el primer día de la Pascua. Pero las primicias son Cristo, y si yo quiero participar de esa fiesta, debo caminar, salir. No celebrar un 2 de diciembre, un 24 de septiembre, un 14 de abril. Porque eso es como celebrar lo que la humanidad hace los 24 de diciembre, que se supone que es el día del cumpleaños de Jesús de Nazaret. Pero todo el mundo sabe y a todos nos consta qué tan pagana es esa fiesta, que nada tiene que ver con Jesús de Nazaret, sino que es una buena oportunidad para muchas cosas, buenas inclusive, para reconciliaciones, dar regalos, den regalos todo el tiempo, pero si nunca dan regalos, pues eso es bueno, denlos el 24 de diciembre. Y eso es bueno, es más bienaventurado dar que recibir. Y lo que llaman el espíritu de la Navidad, que se abrazan y se perdonan, bueno, todo eso, en fin, eso no es el camino, ni es la verdad, ni es la vida. Entonces yo quiero estar celebrando la fiesta de otra manera. Entonces debo estar en Cristo, y para ser hallado en Él, debo caminar ese proceso de una semana. A ver, normalmente decimos que las organizaciones denominacionales tienen esa experiencia. Pascua, la Iglesia Católica, que acepta la salvación por la sangre de Cristo Jesús. La Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Luterana, la Iglesia Calvinista. En términos generales nosotros decimos, los sistemas denominacionales celebran esto porque aceptan que el Señor muere por todos. Algunas iglesias denominacionales de las llamadas pentecostales aceptan Pentecostés. Aceptan el derramamiento del Espíritu Santo, aceptan los dones. Pero aquí todavía no vamos ni en la mitad del camino que hay que recorrer entre 1 y 7. Paso a paso se desarrolla la vida de un creyente que quiere involucrarse en la celebración de la fiesta, es hallado con Cristo y es aprobado como primicia. Después vienen 7 semanas, 7 ciclos de 7, hasta llegar a la semana de una llenura del Espíritu en el creyente, no por la fe, porque el espíritu que recibe desde arriba la carne, ese es las arras, no es todo el negocio. Cuando uno vende una casa, un carro, una moto, recibe una parte de adelanto como garantía de que el negocio es serio. Cuando el negocio se perfecciona, recibe la totalidad de lo convenido. Entonces el convenio es: yo me voy a entregar a ti y tú me darás todo tu espíritu. Y tu espíritu me guiará a toda la verdad, me enseñará todas las cosas, pues es la plenitud. Ese es el convenio. Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Yo voy a consumirlo completamente, pero voy a permitir que me tenga a plenitud. Ese es el convenio, tener todo. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el negocio perfeccionado el día del cierre. Claro, el negocio es irreversible. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Y si alguno puede estar seguro
dice, no, aquí en esta vida lo único seguro es la muerte. Claro, tal como están, puede que sea segura de acuerdo a cómo están las cosas, pero hay muchas más cosas seguras, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, dice la palabra. Entonces, si camina hasta la calle 7:7, ahí va a recibir no 10 millones, ahí va a recibir como 3. Sí, como 3.300 millones, una buena porción, muy buena porción. Para que si con 5 mil vivió 17 años, con 3 millones le va a alcanzar muy bien y va a poder enriquecer a muchos. Y con la llenura del Espíritu Santo, usted donde llega ilumina y donde llega alumbra e irradia vitalidad, optimismo, sanidad, plenitud de Él. De una manera u otra y casi sin hablar de Él, está llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Ahí la tentación es grande para no ir hasta la calle 10 con carrera 7. Esta es la del día 10 del mes 7. Ahí se recibe el resto. Si dice que no, pues yo que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y pues ya con 3 millones... De todas maneras, como el Señor es bueno, no le va a quitar a nadie el disfrute y el deleite de la llenura del Espíritu, del derramamiento del Espíritu que se recibe cuando un creyente es ungido con el Santo Espíritu de Dios y puede hablar las maravillas de Dios. Ustedes saben que la señal fueron lenguas de fuego. Entonces, fundamentalmente, y la señal fundamental de esta fiesta es la palabra del fuego. Una palabra que quema, una palabra viva, la palabra de Dios con la vida de Él y para Él, para que otros puedan oír las maravillas de Dios. Punto. Muy bien, mis hermanos, aquí cierro mi parte e invitamos al hermano Alfredo a que continúe en esta mañana con todos nosotros, recibiendo el amanecer. Muy bien, entonces... Aquí estamos, vamos a hacer un par de consideraciones. Bueno, entonces hagamos una primera consideración general sobre estas tres fiestas. Las tres fiestas realmente integran siete fiestas. La primera la componen tres: Pascua, panes, primicias. Y la tercera la componen tres: trompetas, expiación y tabernáculos. Estamos utilizando los términos que nos aparecen ahí en las Biblias, no son los correctos, pero ya ustedes manejan el hebraísmo básico para poder traducir. Bien, como recordarán, de acuerdo a la regla de tres, el conflicto es en el medio. Entonces, son tres fiestas en el mes 1 y tres fiestas en el mes 7. Y en la mitad, uno solita, que es la unción, que es Pentecostés. Pascua la componen tres, Tabernáculos la componen tres. Miremos eso gráficamente. ¿Qué nos representa? El candelabro, el menorá, que tiene tres brazos a un lado y tres brazos al otro, y en la mitad una caña central. ¿Ves? Ahí están dibujadas las siete fiestas. Tres para comenzar, tres para terminar y una en la mitad. Bien. Hecha esta claridad, ya espero que la hayas visto, visualizado gráficamente. Entonces ahora vamos otra vez al mes primero, a la fiesta de la Pascua. La gran fiesta de la Pascua la componen tres fiestas: Pascua, panes, primicias. Si le aplicamos la regla de tres a esas tres fiestas, entonces veamos lo que sucede. Pascua,
en la experiencia del creyente. Eres tú, soy yo, es cualquiera de nosotros. Pascua es el Pesaj, es pasar de muerte a vida, es pasar de la ignorancia al conocimiento, es pasar de las tinieblas a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, salir de la condición de cautividad. Pascua. Muy bien. Panes. Entonces, el punto es, no es solamente pasar, salir, sino ser, conformar el cuerpo de Cristo, representado en el pan. Recuerden ustedes esa famosa cena de la Pascua. Jesús le dice a los discípulos: este pan es mi cuerpo. Entonces, la edificación del cuerpo, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, pan representa cuerpo. Tú tienes que integrarte como cuerpo de Cristo para pasar a la tercera fiesta del primer mes, que es primicias, convertirte en esa experiencia de Cristo que es nuestra primicia. Nos detenemos en la fiesta de la mitad, no nos detuvimos en la Pascua, ni nos detenemos en las primicias, sino en la fiesta de los panes, y por eso es que nos explica que a partir de la gavilla de trigo, de allí sale el trigo que tiene que ser molido, quebrantado, triturado, para ser convertido en harina, ¿no? Los panes no se pueden hacer con granos de trigo, ni con semillas de trigo, no, sino con harina de trigo. Entonces viene un rompimiento, un moler, después viene un integrar ese trabajo de molienda por medio de un amasarlo con aceite. Por un lado es refrescante porque es el bálsamo del aceite, pero a su vez no habría aceite si no hay una prensa que tritura, que rompe, que exprime las olivas, las machaca, porque es aceite de oliva, y la oliva es prensada con mucha fuerza hasta que suelta el aceite. Entonces, cuando a tu vida llegan presiones, ¿qué haces? ¿Te quejas y dices, oh, ¿por qué a mí? O dices, gracias, Señor, por la prensa que ha venido, porque me tritura, me compacta, me constriñe para sacar el aceite de la unción. ¿Ves? Una actitud un poco diferente, ¿verdad? Y mezclando la harina, que es el trigo ya molido en el molino, con el aceite, que es el resultado de la oliva prensada, triturada, exprimida, machacada, se hace una masa, se le da forma y se mete al horno. Entonces, ahí va pasando el tiempo, nada te toca, pero es ese tiempo de espera, porque la cocción es eso, es esperar. Y la esperanza que se tarda es tormento del corazón, dice la palabra. Entonces, molino para la harina de trigo, prensa para el aceite de las olivas,
amasar, moldear y al horno. El fuego purificador que te acrisola. Si el oro que es perecedero es probado por fuego, ¿cuánto más nuestra fe que es preciosa? Y entonces todo ese proceso y salió finalmente. ¡Wow! El pan. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Huele a pan fresco. ¡Qué rico! Entonces vamos a ponerlo en una vitrina para que no le pase nada. No, ahí el pan es partido. Ahí viene el quebrantamiento. Ahí se tiene que romper para que todos puedan comer de él. Si no, no habría alimento. Haya alimento en mi casa, dice el Señor. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y partiendo el pan lo dio a sus discípulos. Partiendo, no se puede repartir si primero no se parte. Entonces, es una obra de quebrantamiento previa a la elaboración y una obra de quebrantamiento posterior, posterior al horno, a la prensa, al molino. Después llegas ya como producto terminado a las manos del Señor y Él te parte para poder ministrar a través tuyo. ¡Ay, qué bendición, hermano Alfredo! Su palabra, su mensaje. ¡Qué bendición! Pues ya puedes calcular si hay una palabra que llega a tu corazón y te ha servido o le ha servido a alguien que tú conozcas. Ya puedes calcular cómo se ha acontecido cada hecho de la historia en la vida de este vaso que les está hablando. Lo mismo que en la vida de cualquier creyente que quiera ir adelante. Molino, horno, prensa, moldeado, partido. Entonces, esta es la manera de que se manifieste Cristo, las primicias. Ahí está. Esas son las tres primeras fiestas que nos dejan en condición de ser llenos del Espíritu en la segunda fiesta. Y ya llenos del Espíritu y manifestando el Espíritu y teniendo sueños y visiones y todas esas cosas maravillosas, entonces ahí sí nos vamos adelante a lo perfecto. Ya nos olvidamos ciertamente de todo esto que quedó atrás. Ya mañana y pasado mañana estaremos profundizando y considerando más acerca de lo que sigue, de lo que prosigue. Entonces, así quedamos. Mañana seguimos, mientras tanto, a engrasarnos esta noche con nuestra caja de herramientas. ¡Feliz día! Fallé, que lo intentaba y fracasé, y con mis lágrimas regué las noches frías del ayer. Me llevaron a tomar las decisiones que tomé, y como un viento fuerte y recio me levanté. Y fue pasando el tiempo y fui encontrando a mi verdad. Solo Dios pudo llenar mis días de felicidad. La primavera apareció y en vida nueva me encontré. Y como un viento fuerte y recio me levanté. Me levanté, me levanté.
brazos te sostendrá. Si tú vienes a Él, si tú crees en Él, te responderá. Nunca es tarde para empezar. Con tus alas podrás volar. Thank you.